El Banco del IES ha decidido licuar sus deudas con la estatal Seguro Sucre tras años de intentos fallidos por recuperar pagos de siniestros y devoluciones a la Seguridad Social. No obstante, el incumplimiento de pago por parte de Sucre se mantiene y a la fecha la deuda supera los 20 millones de dólares. En la estatal de Seguro Sucre, el hermetismo es una constante y no hay respuesta sobre los frecuentes incumplimientos en el pago de siniestros o la devolución de decenas de millones de dólares al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. Tampoco hay respuesta frente a un supuesto sobreprecio denunciado en la reciente contratación de seguros por parte del BIES en julio del 2019. Sucre presentó la oferta 17 millones más cara que la que le siguió. No obstante, el BIES ha renovado la contratación de las pólizas por al menos 17 ocasiones en los últimos 3 años. Esto aún cuando Seguro Sucre cerró 2019 con una deuda superior a los 54 millones de dólares con el Banco del IES. Y esto por incumplimientos en la devolución de buena experiencia, la cobertura de desempleo y seguros de desgravamen, entre otros rubros. Le siguen dando a esta aseguradora la responsabilidad de los seguros de desgravamen de los afiliados deudores hipotecarios del IES, y eso por supuesto una transgresión flagrante a la ética y por supuesto a la ley. La aparente solución llegó en enero del 2020 a través de este oficio. Vinicio Troncoso, gerente actual del BIES, informó del cruce de cuentas, única forma de saldar los incumplimientos de la estatal de Seguro Sucre. Aún así, la deuda pendiente, señala el oficio, es de 21 millones de dólares. En el BIES se ha dicho que la administración actual presentó una demanda ante la Fiscalía por la contratación de Seguro Sucre en julio del 2019. La Fiscalía investiga esta contratación en el intento de solventar algunas dudas. ¿Cómo? ¿Por qué se adjudica la totalidad de la cartera de seguros a Seguro Sucre? ¿El precio? ¿O por qué se adjudica el contrato en apenas 6 días? La totalidad de la cartera del BIES está asignada a Seguro Sucre, empresa que pese al pedido de información o entrevistas, no ha querido responder por los cuestionamientos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.